Por lo pronto vamos a darle entrada al diputado Hamlet García Almaguer, quien nos va a acompañar nuevamente. Y previo a su entrada le vamos a presentar precisamente un video que él y la diputada Julieta Ramírez publican el día de ayer a propósito de la renuncia de Edmundo Jacobo al Instituto Nacional, al INE, perdón, al Instituto Nacional Electoral. Vamos a ver este video y regresamos con el diputado Hamlet García. Edmundo Jacobo Molina, mejor conocido como Don Porfirito, quien era secretario ejecutivo del INE, acaba de anunciar su renuncia al cargo. Desde Morena le exigimos al Consejo General del INE que se abstengan de designar a un nuevo secretario ejecutivo hasta que esté colmado con la nueva presidenta y los tres integrantes que están a punto de ser designados por esta soberanía. Por muchos años han hecho un mal uso del Instituto Nacional Electoral, por lo cual no nos sorprendería que nos quieran caer con un albazo para que antes de retirarse Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, dejen a un nuevo secretario ejecutivo. Decimos esto porque la designación de la Secretaría Ejecutiva es por términos de 6 años y podrían intentar dejar amarrada a la siguiente administración del INE. Pues bueno, hay una advertencia ahí que nos están haciendo dos diputados de Morena y le damos la más cordial bienvenida al diputado Hamlet García, que ya se encuentra aquí con nosotras y nosotros. Diputado, nuevamente le saludamos Violeta Núñez y un servidor. Buenos días. Muy buenos días, Violeta. Buenos días, Ernesto, y a toda la audiencia. A tus órdenes. Gracias, gracias, diputado Hamlet. Pues bueno, vaya advertencia y claro que nos pone a nosotros a temblar un poquito de que vayan a dejarnos estos consejeros que ya se van, el consejero presidente Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama, y esta renuncia que pues ha sorprendido a muchos, nadie se la esperaba. De pronto hay un anuncio de eso, leíamos un diputado, un tuit también del diputado, bueno, acá le decimos Omar García, que así se nos quedó el nombre de Manuel, advirtiendo de que también se le estaba haciendo una investigación por parte de la Contraloría a este secretario del INE, Edmundo Jacobo. ¿Qué decía al respecto? Bueno, sí, ayer el Contralor Interno compareció en la Cámara de Diputados. Estuvimos presentes legisladores de 4 fuerzas políticas, del PRI, de Morena, del PT y del Partido Verde. Mis compañeros tuvieron la oportunidad de hacerle preguntas al Contralor, por ahí también nosotros formulamos algunas. Fue una reunión extensa, más de 2 horas de contenido sobre su informe de auditoría, y esto ocurrió pues un par de horas antes de que el secretario ejecutivo anunciara su decisión de renunciar. Entonces, pues a lo largo del día estuvimos rebotando ideas ahí en la cámara, comentando con otros compañeros, analizando también la posición de los ciudadanos que expresaban en redes sociales, el propio comunicado del instituto. Entonces, pues hay un cúmulo de factores que están ahí en el aire. Pero advertimos un riesgo, y es que antes de irse, pues le dejen un regalito a la próxima administración y entonces tengan incrustado un secretario al que le den 6 años más para seguir ahí cuidándoles las espaldas. Y otra tesis también, pues puede ser que exista un conflicto incluso interno en este grupo que parecía muy cohesionado, ¿no? De Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama y el secretario ejecutivo. Supongo que el plan siempre fue, y por eso lucharon tanto en tribunales, y por eso cabildearon tanto, y por eso estuvieron en una campaña muy intensa, tanto de movilización como de medios de comunicación tradicionales, para pelear por la reinstalación de un funcionario que ya lleva prácticamente 15 años en el cargo, de Edmundo Jacobo. Y después de que obtienen algunas suspensiones a nivel de amparo y del juicio electoral, que quedó 3-3, pero luego ya fue desempatado por el presidente del tribunal, y después también de esta suspensión del ministro Lainez en la corte, que también tiene un apartado sobre el caso de Jacobo, pues a todo mundo
mundo le pareció muy extraño que tomara esta decisión de renunciar. Entonces, otra tesis puede ser esta, que ellos tenían un acuerdo, obviamente el término de Lorenzo y de Ciro era menos extenso que el de Jacobo. A Jacobo le renovaron el cargo en el 2020 y con esa renovación él se ha estado defendiendo para decir que se tendría que ir hasta el 2026, o sea, dentro de 3 años. Y desde la Secretaría Ejecutiva, pues establecer su trinchera, su dique y pues intentar seguir protegiendo a su grupo que tiene décadas incrustado en el Instituto Nacional Electoral. Pero ahora renuncia, pues yo he escuchado incluso versiones que manifiestan que esto no era del conocimiento de todos los consejeros, que quizás solamente se lo avisó muy pronto al presidente del instituto y que tuvieron que salir con este comunicado y estas declaraciones. La ciudadanía gana porque entonces ya no va a haber alguien que esté ahí para proteger a Lorenzo Córdoba, a Ciro Murayama y a ese grupo. Pero sí, no podemos dejar de lado la preocupación de que antes de irse intenten dar el último golpe designando a un secretario por 6 años más, como un cambio de fusible, digamos. Este ya se quemó y pongan a otro. Muchas gracias, Ernesto. diputado. Muy, muy buenos días. ¿Sí me escuchan? Hola, Violeta. Sí, Sí, te Muy buenos escucho bien, días. Violeta. Sí, hace rato tenía aquí silenciado el micrófono, así es que muy, muy buenos días, diputado. Muchísimas gracias que está con nosotros. Justo era una pregunta que yo tenía. Usted nos había comentado aquí en este espacio que era muy probable que Edmundo Jacob no regresara al INE y finalmente regresó. Y la pregunta ya usted la está contestando. Pero bueno, también si pudiera ampliarla en términos jurídicos y en términos políticos, ¿por qué regresa y por qué unos días después decide irse? Usted ya nos está diciendo aquí dos posibles hipótesis. Y sobre esta primera hipótesis que a mí realmente me llamó mucho la atención en esta reunión que hubo el día de ayer en Cámara de Diputados, ¿no? Con el contralor del INE, con el órgano interno de control del INE, en particular esto que usted denuncia de los 58% de los casos analizados por el órgano interno de control, detectó bueno, contradicciones, modificaciones de las estructuras aprobadas mediante acuerdos del secretario ejecutivo, eso si nos puede compartir. Y bueno, y varios de estos puestos usted señala que son ilegales. Sobre eso hay varias notas, incluso hoy vemos en algunos diarios que probablemente, ya usted nos está diciendo, eso lo hizo renunciar. ¿Qué decir sobre esto? Y más allá de si él estaría renunciando por esto, ¿qué seguiría en términos, o sea, cuál seguiría o qué se seguiría en términos de la investigación que se tendría que hacer con esta denuncia que usted está haciendo frente al órgano de control? Bueno, primero comentarles que el titular del órgano interno de control es designado por la Cámara de Diputados, no por Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama o los demás consejeros, aunque ellos pretenden involucrarse en el trabajo interno del órgano que fiscaliza cómo gastan el dinero de las y los mexicanos. De hecho, ayer fueron dos preguntas al contralor. Esta que comentas sobre la responsabilidad del secretario ejecutivo. Y la segunda, pues sobre las presiones que habría recibido ante esta fiscalización. Les voy a remitir el informe del órgano interno de control y la presentación también que tuvo a bien compartir ayer con nosotros, con los legisladores. Y ahí, bueno, pues él habla de miles de millones de pesos que están observados, dividió su exposición en la parte de programación de gasto, en obras, en adquisiciones, particularmente de herramientas tecnológicas. Nos expuso los casos que él había suspendido o congelado y otros en los que existen pues muchas irregularidades. Y creo que es la página 129 del informe en la que habla de esta responsabilidad de quien tiene esas facultades, o sea, el secretario ejecutivo, en la firma de acuerdos para modificar estructuras orgánicas, hacer designaciones, hacer nombramientos, y él detecta esto, que en el 58% de los casos esas designaciones no se apegan a lo que establecen las propias normas del instituto, su estatuto y sus manuales. En teoría, pues las designaciones tendrían que estar apegadas a estos instrumentos.
Y le pregunté expresamente si el responsable de esto era el secretario ejecutivo y me dijo que tenían pues identificado quién tiene la responsabilidad, pero que están en una etapa primaria, y esto responde a tu pregunta sobre qué sigue, de investigaciones, que estos son los hallazgos y que después de eso él realizará un análisis. Y aquí se surten dos hipótesis. Si son cuestiones no graves, las puede investigar y sancionar el propio contralor. Y si son cuestiones graves, se parece mucho al proceso penal. El contralor arma una carpeta y formula una acusación ante un tribunal en materia administrativa, y el tribunal es el que impone las sanciones graves, como por ejemplo las inhabilitaciones. Y él también podría darle vista a las autoridades penales. Es algo que comentó ayer. Nosotros queremos ser muy respetuosos de su trabajo y de las etapas que implican estos procesos de auditoría. Y también respaldarlo frente a estas presiones y agresiones, porque es importante que el contralor mantenga su autonomía y que cuente con todas las herramientas para hacer su trabajo. Y ayer, diputadas y diputados de distintos grupos parlamentarios, pues le expresamos nuestro respaldo. Ya, gracias, gracias, diputado Hamlet. Diputado, para cerrar, pues está también ya la especulación y está pues el nombramiento de las nuevas y los nuevos consejeros que se incorporarán al Instituto Nacional Electoral. ¿Cuál es el escenario que ustedes están previendo frente a esto? Hoy el presidente nuevamente habló de insaculación. En fin, hay varios escenarios ahí. ¿Cuál es la valoración de ustedes? Bueno, primero, lamentablemente algunos perfiles que están muy vinculados con Lorenzo Córdoba y con Edmundo Jacobo lograron avanzar hasta la final. Es el caso de Diego Forcada, que pues, su único trabajo ha sido ser asesor del secretario ejecutivo durante cerca de 10 años. Cuando llegó al cargo, pues era un muchacho de veintitantos años y con un salario de 100 mil pesos. Yo creo que cualquier egresado, recién egresado de la universidad o incluso de posgrado en esa edad, pues anhelaría tener un salario como ese. Brevemente salió del cargo, pero para irse a estudiar a Estados Unidos un posgrado, 2 años, y regresó de nueva cuenta como asesor del secretario ejecutivo. Y así hay otros perfiles que están identificados, que han sido asesores de otros consejeros del INE, y que podrían alinearse con este bloque que ha intentado obstaculizar el avance de la transformación. Del otro lado, pues también hay perfiles que son independientes, que son autónomos, que son capaces, que demostraron en el examen tener los conocimientos, habilidades y aptitudes, también a través de su entrevista y el ensayo. Pero cuando este tema depende de la suerte, pues cualquier cosa puede pasar. Entonces creo que hay un punto en el que no se trata de cuotas, ni tampoco se trata de dejarle todo a la suerte en primera instancia, sino intentar llegar a un acuerdo para las dos terceras partes sin ceder ante la oposición, ya haciendo un llamado a que reconozcan la capacidad de estos perfiles que salieron pues muy bien evaluados. Ayer en la conferencia que dio mi coordinador Ignacio Mier con el coordinador Puente del Verde y el vicecoordinador Reginaldo Sandoval del PT, pues comentaron que todavía no había como tal un acuerdo sobre los pasos y la interpretación. Mi interpretación es que primero se tiene que agotar la votación. La Junta de Coordinación tendría que hacer la propuesta dentro de las quintetas, de un perfil por quinteta, turnarle eso a la mesa directiva y que la mesa directiva lo someta a votación en el pleno. Y una vez rechazada esa votación, entonces sí ya ir al sorteo. Porque ayer había un debate sobre si la falta de acuerdos se podría determinar de manera previa, o sea, sin realizar primero la votación. Y yo creo que esta interpretación pues no es la correcta conforme a la convocatoria y a la propia Constitución. Se tiene que intentar el voto en el pleno y ya si eso no resulta, entonces sí ir a la insaculación
donde pues las probabilidades dicen, porque la mayoría de los integrantes de las quintetas son independientes, que se puede tener un buen resultado. Pero no podemos negar la posibilidad de que alguno de los sorteados pues responda a estos intereses de personas que finalmente están dejando el instituto, y entonces tendríamos 9 años más de lo mismo. Esa es la situación que veo en este momento. Ojalá que exista responsabilidad, madurez de todas las fuerzas políticas y que podamos avanzar en una designación por 2/3 partes. Ernesto Violeta. Muchas gracias, diputado, por acompañarnos y bueno, pues gracias por compartirnos también esta información que es parte también de lo que está hoy día en gran, gran expectativa por los, pues todos los mexicanos estamos a la expectativa de qué va a pasar con estos nombramientos y si vamos a llegar a la insaculación o no. Y bueno, pues gracias por acompañarnos y bueno, muy, muy lindo día, diputado Hamblen García Almaguer de Morena. Muchas gracias, doctora Violeta. Ernesto, muy buen día y a toda la audiencia. Hasta luego. Gracias. Gracias, diputado Hamlet.